on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna. Vamos a hablar de comida rara. No hay comida más rara que la mexicana. Imagínate que ustedes, los dulces son picantes. ¿En qué parte del mundo los dulces son picantes? No, ustedes no tienen paladar, porque toda la comida que ustedes se comen tienen que tener 10 libras de picante. Lo que comen es lo mismo. Es lo mismo, es la tortilla esa que no sabe a nada, revuelta con una mezcolanza y una zambumbia, y al final repleta de picante, que no hay estómago que aguante. Ustedes no pueden tener estómago, deben de tener hemorroides y todo, porque Antes que nada, deseo enviarles un cordial saludo, esperando que se encuentren excelentemente bien en compañía de su familia. Al mismo tiempo, quiero pedirles disculpas, como se pueden dar cuenta, ando un poquito mal de la garganta, y es que lamentablemente tuve COVID, pero gracias a Dios ya vamos de salida. Y aquí nos tienes una vez más con un nuevo video. El día de hoy el tema gira en torno a una señora cubana que dice que si vamos a hablar de comida rara, que no hay comida más rara que la mexicana, demostrando su ignorancia y desconocimiento. A esta señora la bautizamos como Doña Gordinflona. A ver, Doña Gordinflona, le explico lo siguiente. La cocina tradicional de México fue inscrita por la UNESCO en la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Mi nombre es Antonio y quiero darle la bienvenida a mi canal de Antonio Lee Vlogs y a mi canal de Antonio Lee MX. La doña gordinflona cubana compara la comida cubana con la mexicana, diciendo que la comida mexicana no tiene sabor. No tiene idea la bola de estupidez que está diciendo, y no estoy diciendo que la comida mexicana sea mejor. Simple y sencillamente es única. Y le respondo con lo siguiente. El hecho de que la doña gordinflona cubana no haya podido probar la gastronomía mexicana, y es que en verdad yo dudo que alguna vez haya podido salir de la isla de Cuba. No tiene ni tantita idea de lo que es la gastronomía mexicana. ¿Qué le queda? Simple y sencillamente hablar una bola de estupidez. Doña gordinflona cubana, te sugiero que antes de hablar de algún tema, primero investigues para que no caigas en lo ridículo. Sin embargo, pienso que es mucho pedirte, porque se te nota flor de piel, que eres una burra ignorante y argüendera. Gordinflona cubana, una vez más me voy a tomar la molestia de informarte que la cocina tradicional de México fue inscrita por la UNESCO en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La cocina mexicana es un factor fundamental de identidad cultural, cohesión y también de desarrollo comunitario. Les presento las siguientes imágenes. Dice ella, híjole, qué recetas tan raras la de los cubanos, y no se diga de las tortas, caritas de asco vomitando. Picando cerca más o menos, la compañera debe ser de Jalisco, México, por más o menos en esa área, ella debe estar por el híjole, me asumo. Mira mi vida, si vamos a hablar de comida rara, no hay comida más rara que la mexicana. Imagínate que ustedes, los dulces son picantes, ustedes comen dulce picante. ¿En qué parte del mundo los dulces son picantes? Quizás para la gordinflona cubana la comida mexicana sea rara. Y cómo no, de acuerdo a la página especializada en gastronomía, Taste Atlas, Cuba se encuentra en el sitio número 75, mientras que México se posicionó en el top 7 de los mejores países con mejor gastronomía del mundo, incluso arriba de Perú, Francia y España. Basta nada más con ver la diferencia entre Cuba y México. Cuba se encuentra en el sitio número 75, mientras que México se encuentra en el top 7 del ranking mundial de gastronomía. En México, los dulces son un placer que se abren paso alrededor del mundo, y claro ejemplo son las siguientes imágenes. Adelante. Coreanos prueban dulces mexicanos. This is called pulparindo. Okay. You ready? Yes. You say provechito. Provechito. Es un poeta. Es un poeta. Wow, this is delicious. Thank you. Yes. It's called mazapán. No. You open. Open it. Mazapán. Mazapán. You say provechito. Provechito. Oh, delicious. Oh, thank you. Okay, what's your name? Hongjun. Benny. Okay. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Yes. Okay. I'm putting it on. You can take spice. You like it? I like it. Yes. Thank you. Dulces mexicanos. En mi último viaje a México compré muchos dulces. Estos fueron precisamente unos de los que más vi por todos lados.
chips fuego serán tan picantes? No. Pues vamos a ver si sí. Me encantaron 20 de 10. Pican un poquito. Eso estuvo bien fuerte. Sandías enchiladas. Dice, gomita de sandía picante. Dios, señor, sálvame. Vamos a probar. ¡Wow! Me encantó. Este bomboncito también lo vi por todo lado, así que vamos a darle una oportunidad. Por fin algo que no pica. Estos dulces de México están deliciosos, pero todavía me quedan un par más por probar, así que... Está riquísimo, o sea... adentro tiene como algo duro. Creo que es algo dulce. Adentro tiene como algo dulce. Creo que es como un bombón bull, algo así. Me encantó. Yo voy, hago súper. Y me compro algo raro. Y lo como en el estacionamiento. Y luego arranco mi casa. Confíen si ustedes hacen lo mismo. Wow. Esta parte ya luce así. Qué delicia. Me encantó. México, te amo. Quiero conocerte. La gordinflona cubana pregunta que en qué parte del mundo hay un país que tenga dulces con picante. Tan sencillo que es. México es el único país que consume dulces con picante. Y que te quede claro bien una cosa. México no es ni el peor ni el mejor país del mundo. Simplemente es único. No, ustedes no tienen paladar porque toda la comida que ustedes se comen tienen que tener 10 libras de picante. Si no tiene picante, no les sabe nada. La cubana confirma que nosotros los mexicanos no tenemos paladar. Que para que la comida tenga sabor le tenemos que poner 10 libras de picante. Gordinflona, siéntate para que le agarres gusto al gusto. Y sí fue albur. La gordinflona cubana dice que la comida mexicana no sabe nada. Para mí, que no ha tenido la oportunidad de probar la gastronomía mexicana. Pero para mí, que la gordis es marciana. Estimada gordis marciana, en las siguientes imágenes te voy a presentar a unos seres humanos normales disfrutando de la rica y deliciosa gastronomía mexicana. No como tú, que eres una marciana que no le agarra sabor absolutamente a nada. Okay, on to the next treat. This is called arroz con leche, which translates to heaven in a cup, or rice with milk in cinnamon. Oh, this feels like everything sweet breakfast cereal tries to do. Rice, cinnamon, milk, sugar. Siento que México es el país con la mejor variedad de desayunos del mundo. Sí. Es maravilloso. Entonces, cuando vas a un hotel, o vas a otro lugar donde no haya desayuno mexicano, dices, por favor, muchos cereales, tostaditas de mierda, ¿dónde están mis chilaquiles, mis sopes y mis enchiladas? 100%. Aquí un mapache. Pero son auténticos. De puesto de calle. ¿De qué son? Al pastor, para los que me decís que no era comida tradicional en anterior vídeo, bueno, pues esta sí que lo vas a ver por sorpresa, porque son puestos de calle. ¡Hostia, qué bueno! Eso sí, después de la fiesta, esto lo va a hacer. ¡Claro que sí! Auténtico mexicano. ¡Uy, que se me cae! ¡No, se me cae! ¡Buah! Ahí está el pinche cabrón. Va a probar los tacos al pastor y vamos a ver cuánto le da. Yeah, you can taste them now. Nunca los ha probado. How would you rate them? 10 out of 10. 10 out of 10, yeah, I know. Le dio 10 de 10, entonces... pues sí le gustaron mucho. Solo véanlo. Hoy vinimos a probar los verdaderos tacos mexicanos.
Vamos, pero aquí ya tenemos todo listo. Vamos a empezar a armarlos, pedimos varios. Y la reacción. Y lo vamos probando a ver qué tal. Bueno, estos son tacos al pastor. Vamos a armarlos. ¿Qué le ponemos? A ponerle guacamole. ¿Esto qué es? Salsa. ¿Qué es? Picante. No es muy picante. ¿Cuál es la menos picante? No está picante. Voy a echar esta, que no es tan picante. Nosotros somos cero tolerantes al picante, así que... ¿Qué más se le echa? ¿Limón? ¿Eso qué es? ¿Te gustaron, amigo? Me encantaron. Eso está muy bueno. Me encantaron. Yo te dejo estos. ¿Cómo se te nota la envidia y coraje que le tienes a México y a los mexicanos? Y ahora nos dices que comemos tacos de diferentes maneras. Y sí es así. Pero, ¿sabes qué? Para que no te quedes con las ganas, te voy a invitar un taco de cabeza y uno de longaniza. Toma asiento para que lo disfrutes. Y una vez más, sí es albur. Acordeón flona cubana marciana. Afortunadamente nosotros los mexicanos tenemos la oportunidad de comer tacos de diferentes sabores, de diferentes guisados o como le quieras llamar. Yo en lo particular dudo que tú algún día puedas probar la sabrosa comida de México. Entonces todo lo que ustedes comen es taco en diferentes formas, o el taco, o enchilada, o flauta, lo que comen es lo mismo. Es lo mismo, es la tortilla esa que no sabe a nada, revuelta con una mezcolanza y una zambumbia y al final repleta de picante, que no hay estómago que aguante. Ustedes no pueden tener estómago, deben de tener hemorroides y todo, porque que no existe tanto picante que un ser humano pueda aguantar. Ese gordinflona ni siquiera sabe hablar. Resulta que primero es gordinflona, luego ahora marciana, y resulta que ahora se cree Santa Claus haciéndole flautas, enchiladas. Ya nada falta que le haga jo, para que sea Santa Claus. Y luego vestida de rojo, imagínate, ya es toda una Santa Claus cubana. ¡Ah, qué caray con esta gordinflona marciana! Que después de ser gordinflona marciana, ahora se cree Santa Claus. Bueno, resulta que no conforme con decir que la comida mexicana no tiene sabor, ahora dice que la comida mexicana te provoca hemorroides. En las siguientes imágenes te voy a presentar a la gordinflona cuando era niña y comió picante. Obviamente le dio comezón y mira la manera de rascarse de la gordinflona. Adelante. Muy bien, amigos, ya estamos casi por terminar nuestro contenido del día de hoy, pero creo que es muy importante comentar lo siguiente. Yo no tengo nada en contra de los gorditos, de los chaparritos, de los morenos, de los blancos, de los altos, etcétera, ¿no? Porque al final de cuentas cada quien tenemos lo nuestro. Simple y sencillamente me estoy dirigiendo a esta gordinflona que se pasa de lista y quiere dejar en mal a México. Yo sé que no es así, sin embargo me doy cuenta que hay muchas personas de varios países que de veras envidian a México. Y resulta que siempre quieren estar comparando la gastronomía mexicana con la cubana, con la peruana o con la que sea. Yo no me atrevo a decir si la gastronomía mexicana es mejor que la peruana porque yo nunca he probado la gastronomía peruana. Sin embargo, sé que la comida mexicana es de lo más delicioso. Y recuerden, México no es ni mejor ni peor país. Simple y sencillamente es único. Muy bien, amigos, ahora sí ya estamos por despedirnos. Pero antes de despedirnos, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de Antonio Lee Vlogs y a mi canal de Antonio Lee MX. Amigos, cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.